castellanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Zapotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos leemos erguida, nuestra frente orgullosos de hoyas, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. ¡Buenos días, República Dominicana! ¡Buenos días, mundo! ¡Y buenos días a esa diáspora! ¡Desde ya! ¡Sube el escenario! ¡El hombre más esperado! ¡Se abre la tierra! ¡Cuando este hombre está en la casa! ¡Es hora de ponerle cascabel al gato! ¡Se desploma los cinco niveles de esta plaza con la llegada del hombre! ¡Vamos arriba! ¡Vamos al mambo! ¡Desacopla! ¡Desenfunda! ¡Tira la bomba! ¡Esta vaina se jodió! ¡El pipo, coño! Señores, vamos con el repertorio del hombre, el repertorio más amplio, más esperado de la comunicación dominicana. Estamos introduciendo cambios para llevarle
un mejor contenido. Este hombre no descansa. ¡Viene plomo! ¡Vamos arriba! Señores, hoy tenemos, en breves minutos, tenemos al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Este hombre hacía falta aquí, en este escenario. Santiago Riverón hacía falta en el escenario. Es un hombre patriótico y por eso el pueblo de Dajabón volvió y lo eligió. Lo eligieron de nuevo a Santiago Riverón otra vez para que esté a la cabeza de la alcaldía de Dajabón. El hombre tiene datos escalofriantes que harán estremecer hoy la cabina. Santiago Riverón con el hombre en breves minutos. Ya el hombre está en Q, un hombre que madruga. Está en Q y nos va a traer en vivo y directo todo lo que nadie ha dicho acerca del mercado fronterizo, el atentado contra el alcalde Santiago Riverón. Tiene datos estremecedores que harán estremecer, repito, el escenario. ¡Sube al escenario hoy el alcalde Santiago Riverón, un hombre frontal, patriótico y del pueblo de Dajabón y la República Dominicana! Señores, el índice de comentarios del hombre. Otro maldito lío con los resultados de las encuestas en el PRM. En el PRM está el diablo suelto. No hay de otra manera como llamarla. En el PRM, a lo interno del PRM, con esta vaina de estos resultados, de estas encuestas, presuntamente amañados, ahí hay un maldito lío del diablo. Se desataron los demonios en el PRM y hoy traigo una receta nueva, otro lío a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. El diablo se está llevando a esa gente. Se están matando los rompecillas. Ay, eso era raro. Señores, pero lo importante de todo esto, colóquenme el reloj en pantalla. Lo importante de todo esto, señores, yo se lo había explicado. Yo le había explicado a ustedes con lujos y detalles sobre lo que ahí iba a pasar. Ahí no hay nada raro. Ahí no hay nada raro con lo que iba a pasar con los rompecillas. Eso era de esperarse, que se mataran entre ellos. Y ahí hay un maldito lío con impugnaciones, con vaina. Óigame, eso no va a parar. Eso no va a cesar. Ahí va a pasar una vaina en el PRM. Y ustedes verán, este hombre no falla, este hombre no inventa. Y ustedes verán lío ahí. Ustedes verán, todavía no es nada. Lo grande es lo que va a pasar ahí. Ustedes verán de gracia. El diablo anda suelto ahí. Como les dije, hoy tenemos a Riverón dentro de un rato. Vayan preparando el cafecito. Vayan poniéndose cómodos. Que el hombre tiene un contenido apoteósico hoy. Este hombre está encendido. Venga, juego. Viene mambo. Vamos para encima. Vamos arriba. Compadre, esto está que bota chispa esta cabina. Ahí le voy a colocar al máster varias impugnaciones. Qué maldito lío del diablo. Hay un maldito lío de mamacita con unas impugnaciones que están hoy volando cabeza en el PRM. Diablo. El PRM está que bota fuego. El Pipo, coño. Eso está que bota chispa. Eso está que bota candela, el PRM, con unas impugnaciones que ya están
en el aire. ¡Diablo, coño! ¡Ay, Pipo! Eso era de esperarse. Y eso es raro. Eso es raro en los rompecillas. ¡Viene bomba! Vayan preparando el escenario. Que el hombre viene más duro que nunca. El hombre viene mandando fuego. Sube al escenario el hombre más esperado. Vamos al mambo. Vayan preparándose, señores. Vayan preparándose, que el hombre viene duro y curvero. Viene duro de matar. Ok, ok. Ahí hay una fotografía de una de las candidatas que está dado al diablo porque ella dice que la tumbaron con la cuota de la mujer. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Te deberán lío, todavía no es nada. Vamos a presentar formalmente la denuncia de la doctora Noris Domínguez, candidata a regidora, que ella entiende que la han despojado de la cuota de la mujer. Y ustedes verán lío. Ustedes verán lío. Levanta el gordo, que hay problema. Señores, Santiago Riverón tiene que hacer unas cuantas cosas. Vamos a sacarlo ahora al aire. Vamos arriba de una vez con Santiago Riverón. Vamos a sacarlo al aire a Santiago Riverón. Está en línea. ¿Tenemos a Santiago Riverón en línea? O sáquelo al aire entonces si lo tenemos en línea, Santiago. Buenos días, Santiago Riverón, alcalde de Dajabón. Enderece la cámara, Santiago. Sí, tengo problemas. Voy a salir, voy a entrar de nuevo. Sí, correcto, hermano. Salga y entre de nuevo. Ya tenemos a Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón, en línea, quien de una vez va a arrancar con su intervención en el día de hoy para poner en contexto de la situación que acontece en la zona fronteriza en Dajabón y el atentado contra el alcalde, quien ha sido víctima de una llamada en un programa, el lunes en un programa. Fue víctima de una llamada amenazante el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, por una persona desconocida. Presuntamente la llamada tiene código desde Haití. Y Santiago Riverón tiene palabras estremecedoras con relación a esa amenaza, el cual fue víctima en el día de ayer lunes, por lo que ya Santiago se está acomodando para entonces iniciar la correspondiente entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Estamos dando unos minutos que Santiago pueda acomodarse para que entonces pueda salir al aire con ustedes. Mientras que Santiago Riverón se está poniéndose cómodo con la cámara, poniéndose al día. Entonces, nosotros tenemos varios temas que comunicarle al pueblo dominicano en el día de hoy con relación a la situación interna, tanto del PRM como del PLD. Hay problemas serios en estos momentos. También hablaremos, que lo vamos a tocar con el alcalde, todo lo relacionado a su atentado, a su llamada amenazante, todo lo relacionado con el mercado fronterizo, con Dajabón,
qué sucede con la frontera, con el tema haitiano. Todo eso lo vamos a hoy visualizar y a preguntarle al alcalde de Dajabón, Riverón. Todavía está en línea. Sí, todavía no ha entrado. Todavía no ha entrado el alcalde. Entonces, vamos a tratar de hacer contacto nueva vez con el alcalde para que entonces suba con nosotros y pueda iniciarse la correspondiente entrevista. Mientras tanto, vayan poniéndose al día todos los redentes y suscriptores, porque ya el hombre en breves momentos va a arrancar. ¡Viene bomba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos allá! Vamos a colocar, a ver, hacer contacto con el alcalde nueva vez para que inicie la entrevista. Vamos a chequear, a ver. Mientras tanto, vayan poniéndose al día. Los suscriptores, váyanse conectándose, que el hombre va a arrancar. El hombre va a arrancar. ¡Viene bomba! Vamos a verificar, a ver. Levanta el gordo, huye, voy para allá, cállate para allá. Vamos a verificar con el alcalde Santiago Riverón de lo que está sucediendo. Todavía no se ha logrado conectar, Santiago. Excelente, continuamos entonces. Señores, a lo que el alcalde, cuando el alcalde entonces regrese, entonces automáticamente lo sacamos al aire. Señores, hay problemas serios tanto en el PLD como en el PRM a lo interno. El hombre tiene palabras estremecedoras, informaciones estremecedoras del lío que hay con los resultados de las encuestas. Yo se lo dije, en el PLD expulsan a Humberto Salazar porque enfrentó a Abel Martínez. El diablo, eso está cogiendo candela ahí. Eso está que bota chispa. Lo expulsaron por una actitud contraria al partido, según fuentes que nos comunican sobre lo que se está moviendo. Señores, vamos a presentar a lo que el alcalde Riverón sube al escenario. Vamos a colocarle la foto de el lío que hay con la cuota de la mujer que se ha presentado con la doctora Noris Domínguez, quien entiende que fue despojada de la cuota de la mujer porque impusieron 12 hombres. Bueno, dice el alcalde que el teléfono tiene problema. Entonces, ahí está Noris, la doctora Noris Domínguez, entiende que ha sido violentada la cuota de la mujer toda vez que han impuesto 12 hombres cuando eran 11, se reservaron 4 y pasaron 3. Ella entiende que ha sido violentada la cuota de la mujer tipificada en la ley 3318 sobre movimientos
agrupaciones y partidos políticos. Es simplemente parte de tanto los líos que han desembocado esta encuesta, estos resultados de estas encuestas del Partido Revolucionario Moderno. Hay muchos problemas de manera interna. Hay que buscarle una situación. Hay una división interna que a solo meses de unas elecciones municipales, esto podría desencadenar con una laceración y una división sin retorno dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y es que ahí hay una cúpula que es la que decide e impone todo lo que le dé su gana. Hace caso omiso al llamado de las bases, porque ahí hay una OTAN dentro del PRM, una OTAN, una directiva antidemocrática, una directiva elitista, una directiva inconsciente, inhumana, atropellante, aberrante, pedante, arrogante. Una directiva que ve los atropellos, los abusos, las tramas, lo tumbe y se queda callada. Calla atropellos, calla tumbes y despojos de candidaturas. Pero claro, si no pertenecen a la élite, a la OTAN que impera dentro del Partido Revolucionario Moderno. Colóqueme, máster, las impugnaciones que ya están notificadas. La directiva del PRM, ahí están impugnaciones que ya están notificadas. Y empieza la guerra dentro del Partido Revolucionario Moderno. Se soltó el diablo en el PRM. Y ahí están las impugnaciones de Francisco Eddy Chávez Peralta. Siga colocando las demás fotografías de las impugnaciones. Y tenemos que estar impugnando el actual alcalde de Navarrete y el director del distrito municipal de Villa González. Hay muchos problemas. Perdón, de Villa González no. De Las Canelas. De Las Canelas. Eso son el distrito municipal de Las Canelas. Ha sido uno de los impugnante, demanda en impugnación de resultados de encuesta del Partido Revolucionario Moderno. Continúeme colocándome las fotografías de las demandas, de las impugnaciones, de los resultados de las encuestas del Partido Revolucionario Moderno. El demandante Francisco Eddy Chávez Peralta y Leonardo Antonio Bueno Guzmán han sido parte de los demandantes, así como también la doctora Noris Angelina Domínguez de León. Ha sido una solicitud de inclusión en la boleta regidores en virtud de la representación de la cuota de la mujer, según lo establece la ley de partidos y movimientos políticos. La doctora Noris Domínguez de León está solicitando la inclusión en la boleta de regidores en virtud de la cuota de la mujer. Y los otros, tanto el alcalde de Navarrete como el director del distrito de Las Canelas,
están solicitando la impugnación de los resultados de las encuestas hechas por el Partido Revolucionario Moderno, así como también se suma Rubén Polanco de la división que hay aquí en Santiago. Se rompe el PRM en 20 pedazos por la presunta trama, el presunto tumbe, el presunto atraco y el presunto despojo por la presunta mafia de las encuestas hechas por el PRM para presuntamente favorecer a su cúpula, a su entorno y a su élite. Señores, el horno no está para bizcochito. Ahí tenemos también el audio, está listo el audio del alcalde de Peralvillo, el alcalde Juan Francisco Mansueta. Vamos a colocar el audio del alcalde de Peralvillo, Juan Francisco Mansueta, alias el profe, quien lo que lanzó fue ráfaga. Adelante, director, con el audio. Nuestra candidatura fue malograda. No que la perdimos, y fue verdad, nos sometimos a la encuesta, pero no un cabildeo como lo que se hizo ahí, porque ahí lo que hubo fue una repartición de huevos de limón. A usted le toca a este, como que tumban a aquel, a mí me toca a aquel, como que tumban a este, a mí me toca a este. Es una pura charlatanería lo que hizo el partido, una barrabasada lo que hizo el partido. Y aquí todo el mundo sabe que nosotros estábamos para hacer mencionado como ganador y por situaciones lo tumbaron. Pero bueno, arriba, no, yo tengo a Hipólito y yo tengo una carta de Hipólito y ya Hipólito me aprobó mi candidatura, que lo dijo mil veces, sí, el hoy candidato por el PRM aquí en este partido. Nosotros no sabíamos que había que tener padrino para usted, si tenía unos números, mantenerlo. Porque señores, solamente es parte del lío que hay internamente, de rebú que hay internamente en el PRM. Entonces vamos a llamar al alcalde Riverón, entonces vía llamada telefónica, porque vía una llamada normal, porque no sé, no hemos podido conectar. Vía video, entonces vamos a hacerlo con el alcalde Riverón. Entonces, hacerlo así. Déjenme entonces, vamos a llamarlo de la flota. Ok, vamos a hacerlo así con el alcalde Riverón. Entonces, sí, ya se lo mandé. Señores, todavía no ha pasado nada en el PRM a lo interno. También hay otro lío con los resultados de precisamente de Dajabón, porque 4 de los 5 candidatos no aceptan los resultados en donde está envuelto Salvador Holguín. Colóqueme la fotografía en donde está envuelto Salvador Holguín, que 4 de los 5 candidatos no reconoce los resultados de las encuestas. Eso está delicado. Eso está muy delicado.
muy, muy delicado. Muy delicado. Vamos a tener que, se le ha hecho complicado a Riverón. Muy delicado está la situación con relación a el lío que hay en Dajabón y la y los resultados de las encuestas. Yo creo que a Riverón vamos a tener entonces que hacerlo por el teléfono directamente, entonces por aquí pegado, porque no ha sido posible. Entonces, sí, llámelo directo de la flota. A ver qué es lo que pasa. Sí, yo lo voy a mandar ahora. A ver qué es lo que está pasando. A ver. Déjeme ver. Tiene problema el internet de Riverón. Vamos a ver. Para poder hacer contacto con Riverón. Vamos a ver, muchachos. Pues sí, hay muchos problemas. Vamos a ver. Vamos a ver si se pueden comunicar con Riverón por ahí. Vayan a ver. Vayan a ver. ¿Aló? Sí, buen día. Buen día, alcalde. Está en el aire. Adelante, dígame. Hermano, se nos complicó un poquito la comunicación, pero ya estamos en vivo y directo. Hágame el favor de colocarme la foto de Riverón ahí. Estamos en vivo y directo para el Filo de la Democracia, que se transmite vía YouTube de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Muchas gracias, alcalde, por aceptar nuestra invitación desde el primer momento. Alcalde, dígame. Pudimos observar que usted, en medio de una entrevista, fue llamado para amenazarlo y resultó que el código de área daba que la llamada era proveniente de Haití. Nosotros necesitamos que usted nos aclare y nos dé datos de qué fue realmente lo que sucedió y lo que le dijeron en el día de ayer con relación al atentado contra su vida. No, eso no fue así, no, como tú dices, no. La denuncia se hizo en la mañana de ayer en la emisora La Z, donde supuestamente tienen informaciones de un posible atentado en mi contra y en contra de la gobernadora. Después, como eso de las 9:30 de la mañana, llamó un haitiano a una emisora local, también ratificando esa amenaza. Esa es la realidad de lo que yo te estoy diciendo. Alcalde, usted nunca se había visto envuelto en ninguna situación similar. ¿A consecuencia de que pudiese venir esta intención de atentar contra su vida por parte de algunos haitianos o por parte de ese haitiano que presuntamente llamó, a qué se debe esa amenaza? Bueno, tú sabes que nosotros hemos mantenido una posición clara todo el tiempo con lo que tiene que ver con el tema haitiano, especialmente con el tema migratorio y también con el tema de la frontera. Hemos mantenido una posición clara. Quizá de ahí podría venir, y también gente también que busca pescar en Río Revuelto, que no quiere que la paz llegue a esta zona fronteriza. Podría venir de por ahí también. Nosotros estamos tranquilos aquí despachando de nuestra oficina y nada, vamos a esperar. Alcalde, ¿entiende usted que pudiesen venir de algunas bandas haitianas dicha amenaza o de un haitiano que andaba por ahí, qué sé yo? O sea, ¿qué usted puede percibir? No creo que se atrevan a tanto. Yo pienso que no. Sobre todo porque nosotros tenemos una frontera ahora mismo reforzada, resguardada por el Ejército Nacional. No tengo ese temor. Alcalde, pero independientemente de todo, no podríamos tampoco descartar y debemos de cuidarlo, ya que usted ha dicho que se ha fortalecido su seguridad. Para nadie es un secreto que usted ha sido un hombre patriótico
y que ha mantenido una posición firme y que ha también hecho declaraciones contundentes y frontales. Contundentes y frontales de todo lo que está sucediendo en la zona fronteriza. Nosotros entendemos que sí, usted debería tomar esta amenaza extremadamente en serio. Bueno, hemos tomado medidas, así como tú dices, hemos aumentado nuestro entorno, nuestra seguridad, hemos aumentado también lo que tiene que ver con nuestra residencia. Pero como te digo, tenemos que continuar nuestra vida normal, porque vivir con miedo, imagínate, ¿cómo puedo yo, un hombre como yo, vivir con miedo aquí en Jamaica? No, jamás. ¿Usted no conoce la palabra miedo? Jamás. No te diría que no conozco la palabra miedo, sino que no podría vivir con miedo. Tengo que sacar de más allá, pero con miedo no puedo vivir. Alcalde, también hay otros temas. Nosotros queremos saber, en estos momentos, ¿qué está pasando en el mercado fronterizo que los haitianos se niegan a comprar, a reaperturar, o mejor dicho, la especie de que el gobierno dominicano ha implementado, la especie de corredor? ¿Cuál es la situación en torno a esa negativa de los haitianos? Y también que usted nos hable sobre ese incendio ocurrido la madrugada en días pasados. ¿Qué lo provocó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Usted podría hablarnos sobre eso, alcalde? Mira, la frontera sigue cerrada del lado haitiano. El lado dominicano se ha abierto, pero los haitianos se niegan a cruzar con mercancías a nuestro territorio. Vinieron antes de ayer, se reabrió y se llevaron su mercancía, muchos de ellos. Algunos compraron, la que la compraron, se la quitaron los haitianos militares de aquel lado, los policías, se la desbarataron, se la incautaron. ¿Qué te puedo decir? La frontera permanece tranquila. Con relación al siniestro, todavía no tenemos un resultado de qué fue lo que pasó en ese mercado. Lo que sí te puedo decir que hay una gran cantidad de comerciantes haitianos que fueron afectados con este siniestro. Y esa es la situación. Todos los que resultaron, todos los módulos que fueron afectados, ¿eran propiedad de los haitianos? ¿De haitianos? De 38 módulos, hay dos de dominicanos. Esa es la realidad. Y 36 de haitianos. Alcalde, sí. Yo había escuchado que ellos reclamaban alguna indemnización por esos daños. Hacían alguna especie de reclamación al gobierno dominicano. Todavía no se ha formulado oficialmente, pero lo había escuchado a ellos que querían una especie de indemnización. ¿Usted tiene alguna información? Yo quise reunirme en varias ocasiones con ellos, como ayuntamiento quisimos reunirnos con ellos para tratar ese tema. Pero ellos han sido renuentes y realmente yo no estoy para ese tipo de para ese tipo de chantaje. Yo tengo mi agenda de trabajo, yo no puedo estar perdiendo tiempo, lamentablemente. Nosotros como ayuntamiento quisimos reunirnos con ellos para ver cómo podíamos ayudar a esas personas que fueron afectadas. Pero imagínate, ¿cómo puedo yo? Alcalde, pues hemos podido visualizar que ellos tienen alguna táctica dilatoria, chantajista y hasta poco ética y delicada en torno a este tema de la reapertura y el registro, el cual yo debo decir que estoy de acuerdo con el registro. ¿Usted podría hablarnos de cómo es la modalidad? ¿Podría hablarnos un poco del registro en cuanto a que ellos se sienten incómodos y por qué a ellos se les dificulta el registro, la legalidad, el orden? ¿Usted podría hablarnos sobre eso? Mira, no te puedo abordar mucho sobre ese asunto. Recuerda que yo hace 4 días o 5 anuncié mi retiro de esas conversaciones. Okay. Por lo tanto, tengo muy pocos roces. Voy quizá una vez al mercado al día y no te puedo dar las informaciones que quizás tú y el pueblo necesiten.
Alcalde, con relación a unas informaciones que usted había dado al pueblo dominicano de que por los lados de la frontera de Dajabón, territorio dominicano, habían unos empresarios haitianos que estaban comprando sobreprecio propiedades colindantes con la zona fronteriza, lo cual pondría en peligro la seguridad nacional porque los compradores son empresarios poderosos de Haití que pudiesen presuntamente hasta estar involucrados en situaciones ilícitas. ¿Qué podría usted decirnos con relación a esas presuntas compras de presuntos empresarios haitianos con relación a la zona fronteriza del lado dominicano? Mira, esa denuncia la hice yo aproximadamente hace un año. Lo que pasa es que ahora fue que vino a darse la importancia por el tema que está aconteciendo con el tema de la frontera. Pero eso lo denuncié yo realmente. Eso ha estado pasando o estuvo pasando, donde empresarios y ciudadanos haitianos han estado comprando, no solamente en Dajabón, me dicen que en todo el país se le ha permitido que ellos puedan comprar sus propiedades, parcelas, edificios y ese tipo de cosas. Por eso hace... Sí. Alcalde, ¿se han concretizado alguna de esas compras? Eso es viejo, nosotros lo denunciamos, claro que se han concretizado. ¿Cómo? Aproximadamente, ¿usted tiene alguna idea de las cantidades de propiedades que se han comprado? Son muchos los edificios y casas que se han comprado en Dajabón, pero eso es de viejo ya. Eso es lo que se alega es que si usted es residente, si usted tiene su residencia, usted puede hacer negocio, si está legal. Pero yo creo que eso no es lo correcto. Pero una cosa, alcalde, ¿usted tiene una idea con cuáles propósitos se están haciendo esas compras? No, con un propósito de estar tranquilo, porque aquí no hay problema en República Dominicana, aquí no queman, aquí no secuestran, aquí no matan, y cualquiera estaría cómodo en un país como República Dominicana. Esos compradores... ¿se ha podido comprobar de que tienen algún vínculo con sectores oscuros, vandálicos de Haití? Yo no te podría decir eso. Eso fue una denuncia que nosotros hicimos, ya eso queda en manos de las autoridades competentes que investiguen quiénes son esas personas. Alcalde, visualizamos que usted salió electo en las encuestas internas llevadas a cabo por el PRM. Por consiguiente, usted va a ser el candidato que va a disputar con la oposición en las venideras elecciones del año 2024. ¿Cómo se siente usted con la acogida interna que le ha dado su partido? No, agradecemos primeramente a Dios, a nuestro pueblo, a la mayoría de nuestro pueblo y a nuestro partido que nos ha dado la oportunidad. Fue por el método de encuesta y nosotros pues logramos quedarnos con esa candidatura que vamos a disputar ahora con la Fuerza del Pueblo y el PLD aquí en Dajabón. Muy bien, acá de recogiendo, sé que usted es un hombre muy muy ocupado y el pueblo de Dajabón y el país lo necesita. ¿Usted tiene alguna información que compartir ya en la etapa final de su intervención con el pueblo dominicano, Dajabón, y con relación al llamado que usted le haría a que se integren al mercado de manera normal para que así tanto beneficie a este lado de la frontera y a aquel lado haitiano y ese mercado fronterizo pueda volver a la normalidad? Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Nosotros como dominicanos tenemos nuestras puertas abiertas. Ya eso es una cuestión de Haití. Lo único que en el caso mío, yo no estoy de acuerdo que se pongan condiciones, que los haitianos pongan condiciones para entrar a nuestro territorio. Y por eso no estoy participando de esas reuniones. Es cuanto, mi hermano.
Hermano, dándole las gracias por su amabilidad, por su tiempo. Y este programa queda a sus órdenes. Nosotros desde aquí le apoyamos a su candidatura. Usted ha sido un hombre demostrado, que ha sido un hombre firme, leal a la patria, a nuestra soberanía. Y que poco importa el partido en el que usted esté, usted llegó a servir y así nosotros lo reconocemos. Muchas gracias, alcalde Santiago Riverón, por la intervención y por su tiempo. Señores, ahí concluimos la entrevista con el alcalde Santiago Riverón, quien nos externó algunos datos que son necesariamente importantes para la República Dominicana, a la diáspora que siempre le está dando seguimiento a nuestros comentarios. Y nosotros de una vez vamos a continuar. Aquí tenemos, señores, la situación de Tecachi, el mexicano Tecachi, muy reconocido, que tiene una relación de pareja con la dominicana reggaetonera Yailin, y que se ha presentado un problema serio y delicado en donde a unos productores presuntamente fueron agredidos por este artista y que ellos han decidido someter acciones legales en contra del mismo y que este fue apresado en el día de ayer y eso fue todo un revuelo. Vamos a colocar, Master, los videos del momento que fue apresado el reconocido, el fenómeno artista Tecachi, el mexicano Tecachi. Adelante, director, con los videos de la... Ahí están los líos de Tecachi. Coño, qué vaina esta. Ahí están los líos de la multitud que esperaba al artista Tecachi, pero también las presuntas víctimas de ese hecho están solicitando evidentemente la correspondiente medida de coerción porque tienen una querella formal. Miren, señores, yo voy a establecer cierto punto de vista. Número uno,
ahí lo que andan buscando es cuarto. Vamos a ponernos claro. Ahí lo que andan buscando es cuarto. Porque saben que este muchacho tiene mucho dinero. Desde que le pasen la mano con lo que ahorita piden, tumban eso. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede aceptar de que un individuo venga a atropellar, venga a golpear a ciudadanos dominicanos y a cualquier tipo de nacionalidad. Jamás vamos a apoyar golpes, violencia ni maltratos. Jamás lo vamos a apoyar. Pero nosotros estamos conscientes que ahí lo que se busca es cuarto. Aquí nadie es loco ni nadie es indio. Ahí lo que se busca es un efectivo, una moña grande. Independiente que Yailin, esos son otros 20 pesos. Pero detrás de ese caso anda una búsqueda de una moña grande, de un mazo. Y que eso ha sido bien diligenciado. Sí. Ha sido bien diligenciado. Porque mira, se intentó ir por el liguero en jet privado. Al tipo lo ubicaron bien. Y ese movimiento requiere de una destreza y de buenas relaciones. Sí. Sí. Ese tipo de movimientos tan rápido, tan audaz, requieren de buenas relaciones para moverse y lograr conseguir todo eso con tanta rapidez. Ahí ha habido un movimiento estructural rápido que no se da en todos los casos. Ahí hay cierta exclusividad para moverse rápido. ¿Eh? ¿Más está claro? Para que no estemos o crean que estamos lejos de eso. Este hombre no descansa. Y lleva cada tema al pie de la letra, bajo investigación, fuente fidedigna. Vamos a estar claros. Ahí hay una búsqueda de una moña grande, de un billete grande, para después soltar eso en banda. Porque el querellante, como es una acción de acción pública a instancia privada, cuando la víctima desiste, el Ministerio Público se queda sin caso. Se queda sin cabeza, como le decimos los abogados popularmente. Por lo que, desde el momento que Tecachi pacte con ellos, arribe a un acuerdo con esas presuntas víctimas, pues entonces el caso se cae. Se cae el caso y en este tipo de proceso la vía conciliatoria está abierta en todo el trayecto del camino del proceso. Es decir, Tecachi puede arribar a un acuerdo con ellos hoy y se le conoce la medida. Y el caso se declara desierto. Se solicita el archivo por esto arribar a un acuerdo. Y Tecachi podría salir
con una libertad pura y simple. Y posterior, el correspondiente archivo del proceso y la querella. Pero al parecer están negociando montos, porque esto es monto pecuniario. Vamos a estar claros. Pero si Tekachi decide negociar posterior a la medida, lo puede hacer. Tekachi tiene la vía abierta de la conciliación, de la salida alterna del conflicto, como lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 2. La vía alterna del proceso está abierta desde este momento hasta todo el trayecto de este proceso de Tekachi, por lo que él puede conciliar con ello, y automáticamente luego la conciliación, que se haga el correspondiente procedimiento, del depósito, del acuerdo arribado, del documento, con el testimonio de las presuntas víctimas, dando acrecencia a ese desistimiento mediante ese acuerdo, entonces el juez no le queda de otra que proceder a otorgarle la libertad a Tekachi, tal como lo establece el artículo 124 y siguiente del Código Procesal Penal, 275 y siguiente del propio código, que establece el desistimiento. Ya luego viene lo que es la extinción tipificada en el artículo 44 del propio y citado Código Procesal Penal Dominicano, y sus modificaciones de la ley 1015. Ya automáticamente arriban a un acuerdo, repito, queda el Ministerio Público sin caso y procedería correspondiente el archivo definitivo y la extinción del proceso penal en contra de Tekachi y él correspondiente levantamiento de ficha. Esperar parecería un show mediático, no lo es. Más bien yo lo veo un show económico, un asunto pecuniario que evidentemente lo arribarán cuando se pongan de acuerdo en el precio, pues no somos locos. Aquí no hay loco ni pendejo. Colóquenme, Master, el teléfono en pantalla para que entonces el país, el mundo, se ponga en contacto con el hombre y se puede expresar de todo lo que está aconteciendo. También hacerle un llamado muy frontal a los directores del hospital, del denominado Seguro Social, de la maternidad René Clan, del hospital Ambiori Sureña, que se llama el Seguro Social, pero no, todos esos nombres yo no lo recuerdo. El nombre que yo recuerdo es el Pitillán. Ese es el hospital de ahí, el Seguro, el Pitillán, donde ahí se ha utilizado únicamente para los procesos de las parturientas haitianas. Ese es el Pitillán, el hospital Pitillán, el hospital de los haitianos, el Seguro Social. Ahí no sirve nada. Ese Seguro Social es un desastre de marca mayor. Ahí no hay agua, los pacientes están desesperados. Eso es un puro desastre. Ah, pero si es para los haitianos aparece de todo. La verdad que este maldito PRM ha sido una maldita vergüenza. Eso es un desorden de marca mayor. Eso es lo que Santiago se merece. El desorden que hay en el Seguro Social.
Eso es lo que Santiago se merece, Luis Abinader Corona, de que usted trate al pueblo de Santiago en esas condiciones, que usted lo tenga, que ni agua hay en el Seguro Social, ya que Corazán es la empresa de menor eficiencia en Santiago. ¡Cierren a Corazán esa carosidad! ¡Cierren ese acopio! ¡Ese centro de hacer diablura, coño! No es posible, por el amor de Dios, que se tenga el Seguro Social en condiciones pésimas, paupérrimas, en condiciones inhumanas, que ni siquiera agua está llegando al Seguro Social. Eso es una vergüenza. Estamos más que consternados, preocupados. Sentimos vergüenza ajena de que esta tribu llamada PRM, todavía a 3 años y medio, no haya logrado conectar con los principales problemas que agobian, aquejan a la sociedad dominicana. Esta es la hora que la tribu del PRM no da pie con bola con los problemas fundamentales que aquejan a la población dominicana. Este grupo de locos, de empresarios delincuentes, saqueadores, sanguijuelas, negociantes, narcotraficantes, delincuentes, perversos, no da pie con bola. Este grupo, esta tribu llamada PRM, solamente son buenos en la oposición, porque en la oposición ellos hablan toda la mierda que les da la gana. La tribu del PRM, ahí están los números en pantalla. La tribu del PRM, esta es la hora que la tribu del PRM no logra conectar con la seguridad ciudadana. No logra conectar con el control, la especulación de precios. ¿Tenemos llamada en línea? Adelante con la llamada. Buenos días, su nombre, bueno, ¿de dónde nos llama? Buena, Joel. El más volumen. Sí, buenos días. Joel. Le escucho, está en vivo. Lo escucho. Ok, excelente, Joel. Buen día. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo está tu programa, tu familia, tú y todos los tuyos? Todo bien, positivo, hermano. ¿Cómo está la provincia Duarte? Ay, preparado para Duarte, Sánchez, Mella y Luperón y los demás mártires, luchadores, guerreros. Adelante con los aconteceres que se mueven por allá, por Duarte. Bueno, Duarte está organizándose y ayudándose a sí misma, porque está huérfano. Recuérdate de lo que tú acabas de decir, que el PRM se ha desgranado, se ha vuelto una mantequilla, pero no la de Monteplata, sino una mantequilla a nivel nacional. El error de ellos, o cuando tú o yo o cualquiera empieza un proyecto político presidencial de gobierno con su base y su movimiento leales, y abandona después que tú ganas, después que tú tienes el trono, sus principios, a la base, sus ideales, su principio, ideales, y a la base y a los movimientos que te ayudaron le entran a patar. Exactamente. Cuando tú traicionas a tu amigo, a tu hermano, en el camino, después que tú ganas, pues tú acabas de macarla, como dice un buen dominicano. El error fue de los popis. Nosotros estuvimos apoyando en el Congreso, en la Plaza de la Bandera, y dijimos que había que hacer un cambio, sí, pero un cambio para los dominicanos. Nos metimos en medio. No para. Sí. Para los dominicanos, no para los empresarios, porque son ladrones, son estafadores. ¿Tú no ves que el problema que Haití con República Dominicana son los empresarios?
combinado con el gobierno actual que lo apoya. ¿Mm? Ese es el problema. Saquemos los empresarios de ese negocio del mercado para que tú veas que este país se arregla. Sí, sí. Pero lamentablemente hay una mafia, una estructura tan gruesa, tan compleja, que hicimos los estudios de 2012 a la fecha. Y ahí está ligado hasta los mosquitos haitianos. Tienen tráfico con los mosquitos dominicanos. Para que se lo sepa. Eso es una podredumbre tan fuerte que tú ni te imaginas. Estamos porque vendido. Yo hice el trabajo de vendido y metido al hoyo. A ver si tú sales como José de Egipto. A ver si salimos. Nada más Dios que nos dé la bendición como se la dio a José de Egipto. Con este problema y el señor terminador Luis Abinader, que vino a terminar la obra en el 2024. Para los organismos internacionales, Canadá, Francia, dársela a su merced la soberanía. Así que no debemos de marchar. Yo le dije a los dominicanos ahora más unidos que nunca, en patriotismo, en la unión, como Dios manda. Sí, señor. Todos. No importa la religión, no importa el político o el partido político que usted pertenezca. Aquí simplemente hay una sola unificación de los dominicanos. Sin partido político, sin religiones, solamente por salvar y guardar nuestro país para las futuras generaciones. Te voy a quitar poco tiempo. Estamos preparándonos, estamos uniéndonos y a luchar y a trabajar por nuestro país. Ahora, más que nunca. Amén. Amén, pase, amén, hermano. Amén. Pase un buen día, Joel. Muchas gracias. Se te muchas amo. Gracias. Continúen llamando. Tenemos más llamadas en cola, Master. Tenemos ahí una cola larga. Continúen devolviéndole. Estamos devolviendo las llamadas que están en cola. Es para que nadie se quede sin hablar con el hombre. Esa es la dinámica de este proyecto. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, Joel Adame, ¿cómo estás? ¿Cómo todo? Buen día, ¿su nombre y dónde nos llama, hermano? Te habla Tilson de Orlando. ¡Hey, Tilson! ¿Cómo está todo? Bien, tenía mucho. Bueno, siempre llamo, pero que hay gente que cuando llaman ahí se quedan ahí y no hay nada para nadie. Aquí está, hermano, esta es tu oportunidad. Sí, óyeme, Joel, mira. Primero, antes que todo, si nosotros queremos 4 años que sean de verdad de puro desastre, voten por el PRM otra vez. People, si quieren cuatro años peor que estos 4 años que han pasado, voten por el PRM otra vez. Esta es la antesala. Oíste, esto solamente nos pasa a nosotros porque nosotros queremos. Ustedes quieren peores años que vienen, porque ya son los últimos, que dudo que vuelva a ganar otra vez. Voten por el PRM otra vez, porque ahí sí es que nos va a llevar el mismo diablo a nosotros. Ay, people. Oíste, ahí sí es de verdad. Y otra cosa, con respecto a lo de los haitianos, Joel. Nosotros, ustedes vayan a creerse que los haitianos no son fáciles, Joel. Esa gente no duerme, te lo digo, porque yo trabajo con muchos de ellos acá. Esa gente no duerme, esa gente no tiene un odio a nosotros, que lo que quiero es vernos muertos bajo la tierra. Oíste, bajo yo no sé cuántos pies bajo la tierra. Esa gente no duerme, esa gente, ese odio que esa gente tiene con nosotros y ese odio y esa amargura que tienen con nosotros. Te lo estoy diciendo, allá lo están cogiendo a chiste, lo están cogiendo a relajo, y si no se está en alerta, si el pueblo no despierta y tiene cuidado, va a pasar como pasó en Ucrania o como pasó ahora allá en Israel. Los ataques siempre son de madrugada, son siempre de noche, y allá estamos cogiendo eso a chelcha, tú sabes. Lo estamos cogiendo a chelcha, ¿sabes? Hay que tomar medidas. Es que sí, claro, porque es que yo te lo estoy diciendo. Yo te lo digo, esta gente, lo de ellos es que no es nada. Lo de ellos es que ellos quieren dominar la República Dominicana, que quieren poner en cintura, supuestamente, no a nuestro país, el cual nunca han podido poner el de ellos en cintura.
¿Entiendes? Es lo que dicen algunos de ellos. Y acuérdate que a todos esos empresarios, a todos esos negociantes grandes, a ellos no les va a pasar nada porque ellos agarran un vuelo, se van del país o se van a vivir o tienen dinero para vivir a donde les dé su gana. Quien se va a joder es toda la masa pobre. Ya somos los que nos vamos a joder. ¿Entiendes? Así es. Ellos después que tengan su dinero, con su fortuna y todo su dinero, no va a pasar nada, a ellos no les importa. Mentira, que a ellos no les importa nada de eso. ¿Entiendes? Pues ya usted sabe, mi hermano, solamente eso. Y si allá nos dejamos volver otra vez, mete 4 años si el pueblo quiere. Ahora, si ustedes quieren pasar por lo mismo o pasar peor, voten por el PRM otra vez. Yo, el que pase buen día. Ey, pues, coño. Ven acá, hay los muchachos de las romanas, chequense ahí, los romanas ahí en la flota, que hay, yo tengo varias llamadas de la romana perdida. Háganme el favor de devolverme la llamada a las romanas. Ustedes lo buscan, los que son dos de las romanas. Uno que tiene la foto de la presidencia. Sí, a ver qué es lo que pasa. De las romanas. Que tenemos varias llamadas perdidas de la romana. Este programa es de todos ustedes. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Sí, buenos días. Buen día, Joel, Dios te bendiga. Bendiciones, una mujer, caramba, apoteósico. Es un placer, gracias, tener a una mujer, gracias, por acá. Sí, porque yo quiero decirte algo. Yo sé que tú eres un gran patriota y que como tú, aquí se han levantado poco, porque tú tienes tu voz cantante que nadie te la va a obstruir, ni te la va a opacar, porque tú no lo vas a permitir, porque tú eres un muchacho serio y honrado, y sigue ese camino, porque vas a llegar a la meta y la vas a lograr. Gracias. Joel, oye Joel, yo quiero decirte algo que yo vengo... Hace tiempo, vigilando desde que este gobierno se instaló en el palacio, y lo que yo he visto es que él, como no cree en la patria, no cree en Dios, puesto que los documentos oficiales, ahora, en vez de tener el escudo dominicano impregnado en el título de ese documento, lo que aparece es la cúpula del palacio. ¿Qué te significa a ti la cúpula del palacio y no el escudo dominicano? Es una pregunta que yo te tengo para que tú, si estás acorde conmigo, me da la impresión que este hombre no es dominicano. Y otra cosa, yo te voy a decir por WhatsApp. Te voy a hacer un relato de algo que yo viví en Haití en 1995. Pero como tengo que decirte tantas cosas, no te la voy a decir aquí para no quitarte más espacio. No, este programa es suyo. Este programa es suyo. Adelante. Usted tiene el tiempo. Sí. Desarrolle. Pues mire, en 1995 yo viajaba a Haití a comprar mercancías. Porque teníamos aquí, hacíamos un tour, cada 15 días íbamos a comprar mercancía para vender acá. Pues en ese tiempo se estaba en la campaña de José Francisco Peña Gómez en contra de Balaguer, que tú lo sabes la historia. Sí. Bueno, pues esa vez fue el último viaje que hice. Oye, fue el último viaje que hice a Haití. Muchos me irán a criticar por lo que te voy a decir, pero es una verdad que otra persona no lo sabe porque no la vivió, porque fui yo. Cuando yo llego a Haití, que salimos del hotel a la calle a comprar, yo veo que todos los haitianos tienen gorra de José Francisco Peña Gómez. Pero yo como atrevida me le acerqué a uno y le dije que porque ellos tenían gorra de José Francisco Peña Gómez. ¿Y tú sabes qué me dijo ese individuo? Que ellos tienen gorra de José Francisco Peña Gómez
porque Peña Gómez le ofreció a ellos que tan pronto él llegara al poder, él le iba a devolver sus tierras y que ellos nos iban a sacar a nosotros, oye, con palo, con escopeta, con pistola y si era necesario con fusil, porque este territorio es de ellos y que Peña Gómez se los iba a devolver, que ellos habían conciliado con Peña Gómez el retorno a su país. Que Balaguer era un ladrón, que Juan Bueno era un ladrón, que Jacobo era un ladrón, que Jorge Blanco era otro ladrón y que Juan Bó otro ladrón. Eso me dijeron los haitianos a mí. No se lo dijeron a más nadie, fue a mí y lo viví. Por eso te lo digo, porque yo sé que ese programa tuyo lo oye mucha gente y muchos comunicadores que aquí alzan la bandera a favor de Peña Gómez como patriota. Pero me di cuenta ya que no, que lo que él andaba buscando con la ONU y con todos sus aliados era unir a este país con Haití. Muchas gracias, Dios te bendiga. A su orden siempre, qué llamada. Por eso es que este programa está abierto, señores. Eso se llama democracia. Devuélvanle la llamada que están en cola. Que nadie se quede sin hablar con el hombre. Esto es democracia. Democracia real. Donde usted se puede expresar sin que nadie le coarte su libertad. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? La diáspora de Detroit. La diáspora, adelante diáspora. Ajá, me alegra mucho saludarlo. Adelante. Bendiciones de protección para usted y familia. Amén, amén. Y al diáspora. Grupo que lo rodea. Y al grupo que lo rodea, que Dios lo cuide a todos ahí. Amén, amén. Yo quiero decirle algo al pueblo, al país, que el país se ha desconectado de lo que se llama constitución, libertad y la soberanía. Desde muchos años atrás le hemos aceptado a los cuatro presidentes últimos que ellos hagan del país lo que ellos quieren y no hay una rebelión del país para nada. Nada más vendiendo su estómago por un salchichón y por 1,000 pesos. Olvidándose de la constitución y de lo que es el país, de defender al país. Entonces, el país está en un punto ya de rebelión. Debe estar, si hubiera hombres, como hay mujeres que se declaran, yo estoy pendiente, yo estoy lista. Así yo no veo hombres, los hombres nada más hablan. Se supone que los hombres seamos lo que en realidad nos tirábamos a la calle primero que las mujeres. Entonces, eso es una falla del país. Es una falla del país. Yo estoy en una etapa aquí donde yo vivo, aquí en Estados Unidos, de que yo voy a regresar a mi país. Lo primero que voy a hacer es comprarme un rifle allá para yo defender la patria y tengo que defenderla. Al junto con todo el que me acompaña, a mí no importa mi sangre ni mi muerte. Lo que, si me quieren matar, que me maten hasta el mismo día que llega, pero defendiendo al pueblo. Defendiendo al país. Y le quiero decir otra cosa. Cualquier gobierno de esos que han pasado ahí, que no han querido ninguno hacer nada por el país, que lo que han hecho ha sido hundirlo cada día más. Si ellos quieren desligarse de Haití, ellos lo que tienen que cerrar las cuatro fronteras, porque nosotros en verdad no necesitamos Haití para sobrevivir. En realidad lo que hay es una geopolítica, unos conglomerados políticos que lo que quieren es sacarle dinero a los dos bandos, tanto a Haití como a República Dominicana. Entonces, la situación, si el gobierno dominicano ahora mismo, Joel, no hace una acción, porque tampoco lo veo a él patriota, él es un ladronazo también, y un vendepadre igual que con nosotros. Y si ellos no toman una medida definitiva con Haití, ahora que es la oportunidad de tomar una medida definitiva con Haití. Si no la toman ahora, vamos a seguir perdiendo con Haití, porque entonces aquí para adelante, entonces sí es verdad que Haití se nos va a montar en el rabo a nosotros y nos va a dar cola y nos va a dar latazo como quiera. Esto es lo que Dios lo bendiga. Muchas gracias, diáspora. Siempre oportuno
Muchas gracias, Fran Brizo, por su aporte, como siempre. El escuadrón, Fran Brizo, Noelia, John Jairon, Tito, Joel, Jonathan, Seúl Pérez. Somos patria. John Jairon, el jefe de la manada. Atanael Felipe. Luis Ortiz. José Manuel Sánchez Suárez. Juan Brito. Franklin. Devolviéndole. Espérate, es una noticia. Buenos días, está en vivo para Al Filo de la Democracia, RD. Sí, buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Mackenzie, desde la Gina de Miche. Adelante, desde Miche. Pues bien, mi nombre es Mackenzie. Yo escucho la noticia todos los días, escucho que hablan y veo, me gusta escucharlo. Pero, ¿por qué tanto le dicen que los haitianos, mis hermanos? Hay cosas que pasan en la vida, no es porque casualidad, cosas de haitianos, sino que son cosas de Dios. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, de todas las cosas que suceden, no es cosa de hombre. Porque dice la Biblia que todo eso acontecería. Yo soy haitiano. Entonces, no es por defender a mi patria. Entonces, todas las cosas que suceden es cosas de Dios, mis hermanos. ¿Me entienden? Son cosas de Dios. Entonces, como paisanos, vecinos que somos, yo creo que las cosas se deberían tratar de otra manera. Porque yo veo que mucha gente habla mal de los haitianos. Dicen que no, que son esto, que son aquello. Y la cosa no es así. Entonces, yo creo que la cosa tiene una forma de resolverse, ¿no verdad? Tiene una forma de resolverse, cómo hablar, cómo conducirnos a los demás y cómo hablar con los demás. ¿Qué usted propone para resolver el problema? No, un ejemplo como entre presidente y presidente, yo creo que hay una forma de hablarle, llegar a ellos, hablar con pero ellos. Pero Haití no tiene autoridades para usted sentarse y hablar. Si en Haití gobiernan las bandas, ¿con quién nos sentamos? Un ejemplo, yo vivo en la República Dominicana, ¿me entiendes? Pero ¿con quién nos sentamos a hablar, hermano? Si Haití no cumple ningún acuerdo. No ha cumplido ningún acuerdo, entonces ¿cómo nos sentamos a hablar? Debe haber una persona con quien hablar, ¿no verdad? Eso sería lo correcto, pero entonces, si no hay con quién sentarse a hablar y los acuerdos que se han arribado no se cumplen, entonces, ¿qué usted propone? Un ejemplo, yo veo muchas deportaciones, yo veo. Un ejemplo, y las personas que nacen aquí, ¿a quién se lo mandan para allá? ¿Lo mandan a sufrir o a morir a pasar hambre? Aquí hay un aspecto constitucional y la constitución es clara. Entonces deben de respetar lo que dice la constitución y las normas migratorias. Cada país es soberano. En Haití hay leyes y los haitianos las hacen cumplir. Entonces este país tiene leyes. Entonces el que venga debe de ajustarse a esas leyes. Entonces yo soy de lo que piensa que deben de hacerse cumplir las leyes de cada país. Cada país es soberano y tiene el derecho de hacer valer sus leyes migratorias. Yo le doy razón en parte a usted, que usted busque una salida salomónica mediante el diálogo, mediante la diplomacia, mediante la civilización, y que haga una salida salomónica para ambas naciones. Ahí yo estoy de acuerdo con usted. Es una realidad. Sin maltratar a nadie. Busque una
salida salomónica mediante el diálogo, mediante la diplomacia, mediante la... Sí, puedo continuar. Pues bien, entonces yo mi pregunta es, todo lo que nacen aquí, que no tienen, que no saben de una vida de allá, lo deportan. ¿A quién se lo mandan para allá? Porque el que nace aquí no sabe de una vida de para allá. Un ejemplo, mandando para su país de donde pertenece, porque la constitución establece normas. Un ejemplo, yo que tengo 20 y pico de años aquí, que no soy nada de allá, dime tú. Si está ilegal, hermano, no se sorprenda cuando lo envíen para allá. Porque las leyes dominicanas establecen, la constitución haitiana dice que no importa dónde usted nazca, usted es haitiano. ¿O me equivoco? No es una realidad, pero ¿y si no sabe nada de allá? TV, esa es una situación a la cual... yo como humanitario, de verdad que es una situación muy, pero muy delicada. Es un drama humano el que usted acaba de plantear. O sea, usted tiene un planteamiento fuerte. Óyete, yo tengo 20 años aquí, fulano nació aquí, mis hijos nacieron aquí, no conoce nada de allá. Es un drama, una situación complicada, pero es parte de las leyes migratorias de algunos países, usted ve. Esa parte ahí, usted tiene un buen planteamiento. Lo entiendo. Pero un ejemplo, todo el que tiene familia sabe lo que duele una familia, sabe sí. que le duele una familia. Un ejemplo, el que nace en Puerto Rico. La parte humana, es verdad. Sí, el que nace en Puerto Rico sabe que lo mandan para acá, no tiene una vida aquí, no sabe de la vida de aquí, no sabe nada de aquí. Entonces lo mandan para acá. ¿A qué lo mandan para acá? Porque no sabe nada de aquí. Ejemplo. Es igual a un ejemplo que el haitiano que nace aquí, sabemos que es haitiano realmente, que sí, sabemos eso. Pero el que no sabe de la vida de allá, sabemos que va a sufrir mucho, va a pasar mucho. Y yo creo que eso debería dolerle a los demás, ¿no, verdad? Sí, puede ser algo Abinader. Es un drama humano difícil, que hay que vivirlo para poder saber la magnitud y el dolor que se siente, la impotencia. Continúe. Pues bien, mis hermanos, era todo. Muchas gracias por soportarme y escucharme. Muchas gracias. Aquí caben todo. Tienen la libertad de expresarse sin ser maltratado. Este programa está abierto para todas las nacionalidades. Gracias a usted. Está bien. No. Continúen devolviéndole las llamadas que están en cola para que el pueblo pueda expresarse. No importa su nacionalidad, su color, su afiliación política, su religión, su estatus social, su sexo, orientación sexual. Aquí estamos para escucharle. Este proyecto es de ustedes. Y para ustedes, si no, la llamada que está en cola, si esa no la levanta, entonces vaya, continúe con la otra. La cola es larga, damos cumplimiento con nuestras normas que tenemos internas. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, mi nombre es José Piña, desde Boston. Mire, mi hermano. José, adelante. Mire, mi hermano. Allá hay un simple problemita, es sencillo. Hasta que la justicia no esté en acorde con la Constitución y se rija a través de la Constitución, el país de nosotros va a ser una sinvergüencería. Venga quien se ponga ahí. Es simple y llanamente, mi hermano, es la justicia. Es simple y llanamente la justicia y nadie quiere implementar la justicia y el patrimonio de Duarte. ¿Qué hizo Duarte? 1,000 pesos le dieron, ¿verdad? Gastó tanto y dijo, mira, aquí sobró esto. Nadie quiere hacer eso. Allá es 15 millones y ¡guap! Lo
que sobró. No, mejor quedan buscando, hermano. Porque sí. no dio para repartir a los porque éramos cinco y no dio. Hay que buscar más. Ya, hay que buscar más. Entonces el otro ratero que vuelve y se monte va a volver la misma sinvergüencería. Seguro. Y vuelve el otro y vuelve la misma sinvergüencería. Porque simple y llanamente, como le dije a mi hermano, no tenemos justicia. Yo no sé qué tan difícil es para el dominicano implementar la justicia. Aquí en Estados Unidos, usted hace algo, sea quien sea, usted sea que el hijo de fulano, de Perencejo Sutanejo, usted va para la chirola y la justicia usted la va a enfrentar. Pero sí, en nuestro país, lamentablemente, mi hermano. Como el cangrejo. Que para atrás y una balsa de ratero y delincuentes robando y echándole lujo a uno con los cuartos robados del erario rompiendo dominicano. Rompiéndole los ojos. Y si tú lo criticas, dice que le tiene envidia. Él tiene envidia. Sí, ladrón, pero tú te la compraste con los cuartos del pueblo. Claro. Y tirado a la segunda y primera y tercera base sin hacer nada. Viven lo bien. Reparten. Usted ve que los. Y te lo ve en el play. Que yo tengo una cuenta, un hombre que. El sinvergüenza, el profesor ese, ratero ese. ¡Ay! El profesor. Que cuando. Sí, cuando se fue a casar con una paila. Le prestaron. El profesor de PLD. Y los tres. Sí, profesor del PLD, y tú lo ves ahora, y que yo. Pues mire, ratero, delincuente, usted es un ladrón, usted tiene donde utilizar todo ese dinero que usted tiene. ¡Suelta! Pues sinvergüenza. ¡Levanta el gordo! ¡Levanta el gordo, que hay problema! ¡Levanta el gordo, que hay problema! ¡Levanta el gordo, huye, voy para allá, cae la... Continúa, hermano. Sí, no, eso es así, mi hermano, es la justicia, ya es la justicia que hay que aplicarla. Se hizo, mira, Bukele, fue tan difícil él implementar la justicia. Él hizo magia, no, él dijo, esto es así. Eso es un hombre. López Obrador, ¿qué hizo? Así. Y todos esos empresarios delincuentes y ratreros que tenemos, Luis Abinader tiene que decirle, mire, quítenseme de ahí. Esos son los panas de Luis. Sí, sí, sí. Están gobernando el país. Eso. Claro. Están en la papa. Sí. Tiene que estar ese. Yo le digo a usted, el país de nosotros, no los entiendo. Está en sus aguas, los PRMistas, esto. Los ¿Qué tan difícil es actuar por la justicia? ¿Qué tan difícil al dominicano se nos hace eso? ¿Qué? ¿Por qué? Entonces usted lo ve que cuando venimos aquí a una tierra extranjera, no alineamos, nos ponemos derechito. Sí, es verdad. Caemos en un hoyo y no se nos aflojan los rayos. No, es derechito. Y en nuestro país no cumplimos nada. Y en nuestro país no te ves que va. Aquí no hay régimen de consecuencias, allá sí. ¿Y cuál es eso? Simplemente y llanamente la justicia que no la tenemos. ¿Sí? Eso está. Allá sí. Eso está. Allí es que la hace, usted sabe lo que va a pasar. Ah, pero venga acá. Venga acá. Se le pone los huevos a Chele. Pues va a Chele. A Chele. Allá no le va bien, ¿no? No, usted lo ve que no, que aquí no tiran papeles por la ventana, no andan con una cerveza, di que si viéndola, y que yo qué, no, aquí no, allá una bacanería. Allá le parten los huevos adentro. Sí, mira ese, el del Ditran, ¿cómo se llama ese? Ese ministro. Es un charlatán y que a poner y que la semáforo, que yo quiero un país sin luz, buen charlatán, ratero, que vergüenza.
Levanta el gordo, que hay problema. Los semáforos que con Luca, un país que hay que andar. Ese del Intran, ese. Sí. Hugo Veras. Ese ni sabe dónde está. Ese es lo malo que está ahí acechando como en maquilla, así, zapando la cabeza para what? Coger y huir. Oye. Poniendo leyes en un país oscuro, y que con cámara, que yo qué. Y 25 mil diabluras y nunca la cámara, y que cuando van a solicitar la cosa a la cámara, y que no, que están apagadas, que no sirven. Hablando Toto Emón. Chala. Sí, y yo voy a ver cómo esos carritos van a pasar revista, esos están allá, yo voy a ver. Yo le digo a usted que todo esto loco, señores, Jesús Santísimo. Cuánto loco. Nosotros somos el amo del mundo. El mundo. Si yo, esto tenemos que tener récord, Guinea, usted. Yo lo creo eso. El libro del que me recogía. Dominicana está ahí desde el primero hasta la última. Estamos ahí. Yo lo creo. Que tenga buen día, mi hermano. Muchas gracias. Igual para usted y lo suyo. Continúen con las llamadas que están en cola. Que nadie se quede sin hablar con él. Este hombre es del pueblo. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Neri Paulino, la provincia de Duarte de nuevo para ayudar al varón que estaba hablando ahí. Adelante. Ayudar al hermano que llamó, el evangélico y cristiano, que él sí sabe por qué él interviene en ese caso. Él dice de los niños o de las personas ilegales que están aquí, que van a hacer cuando los manden para acá. Lo mismo que los dominicanos hacen cuando lo deportan de Europa, de Estados Unidos o de Puerto Rico, acostumbrarse a su tierra. Y como usted acaba de decir, Joel, hay reglas y normas, leyes establecidas en la Constitución que se debe cumplir migratoriamente hablando. El varón sabe que la mayoría de las iglesias tienen ONG allí en Haití y son los que están manejando la parte migratoria. Con investigación, prueba que tenemos, que ellos son los que se están lucrando, los religiosos, a través de ONG. Y nosotros tenemos las pruebas. Por eso usted va a ver muchos haitianos y religiosos llamando ahí a su programa, interviniendo por el problema de Haití, porque se están lucrando, se están enriqueciendo con la palabra de Dios, están utilizando el mercaderes de Judas para que nosotros nos hagamos responsables y nos chupemos. De 2019 a 2018, nosotros tuvimos la investigación en Neiva, Pedernales y Jimaní. Y cuando ellos cruzaron para acá, lo de la ONG, de los religiosos, ahí están todos involucrados, para no mencionar nombres de religión, y se reunieron en lo que es Jimaní y Neiva a preparar el plan, cómo recibir a los refugiados, para darle los campos de refugiados ahí en las cinco provincias. ¿Te recuerdas? Y sometimos a Chu Vázquez, sometimos al canciller Roberto Álvarez y sometimos a Enrique García de Migración, porque ellos querían dar esas cinco provincias para campos de refugiados. Y después lo hicieron con la carnetización a nivel fronterizo. También lo sometimos dos veces a ellos cuatro o a ellos tres. Entonces, estas intervenciones que usted ve de esta gente son que pertenecen a esa ONG y quieren que nosotros, el pueblo, ablandarnos a nosotros, el pueblo, y aceptemos lo que el pueblo nos quiere implementar con los organismos internacionales. Obligarnos a que aceptemos la responsabilidad del pueblo haitiano y sus problemas y sus bandas y sus delincuentes. Lamentablemente. Según las investigaciones, diga, que ustedes tienen, ¿cómo fue la gestión de Enrique, el pasado director de Migración? Bueno, ella estaba poniendo la base. Él logró poner la base en la parte migratoria. Pero al final se calentó tanto, porque fue en dos veces que lo sometimos a la justicia,
y el juez se reservó el fallo ahí en la feria. Entonces, ¿qué sucede, Joel? Como dice el hermano que acaba de llamar de Filadelfia, que hasta que la justicia, los jueces, no se hagan responsables de esas leyes que están establecidas en la Constitución y la implementen en todos los órganos y organismos estatales, nosotros vamos a ser víctimas, como dice Juan Pablo Duarte, víctimas de los maquiavélicos políticos o comerciantes de la Constitución. Entonces, como usted también dice que tenemos que tener cuidado con el constitucional, el Tribunal Constitucional, ay, coño, que quieren hacer el cambio de los jueces con los jueces que la ONU elige. Ahí tenemos que estar vigilantes. Sí, sí, la muerte. Sí. Tenemos sí. que irnos a mudar otra vez a la Plaza de la Bandera ahí en el Constitucional. Nos le vamos a mudar 24-7 por tiempo indefinido. Yo me voy a tirar para allá también. No, no, yo me voy a mudar. Yo no me voy a tirar. Yo me voy a mudar. Me llevo la camita sándwich o la colcha y me mudo ahí de por vida. Entonces, tenemos que estar vigilantes. Y a estos hipócritas dominicanos vestidos de religiosos, que dejen de estar bufeiferando, que qué van a hacer. Ellos saben lo que hacen con los dominicanos cuando lo mandan para acá, de cualquier país. Los mimitos saben los haitianos, más mejor que nosotros, lo que van a hacer con ellos allá. Así que dejen la hipocresía y el fariseísmo de Judas y que se ponga del lado de los dominicanos, no en contra. Nosotros no tenemos problemas, ni tenemos que ver esas mujeres pariendo, esas mujeres con 10 y 20 muchachos arrastrándolo en la calle, pidiendo. Los gringos tampoco tienen que ver con nosotros y no, nuestro problema. Los europeos tampoco, Puerto Rico tampoco. Ahora, esos haitianos, todo es una comedia, un teatral. Toda esa vaina que usted estaba ahí, eso es un teatral que están haciendo. Porque ellos viven de eso, de 20, 30 años, 40 años, quién sabe. La cantidad de tiempo que ellos tienen viviendo de eso, los religiosos, de esa ONG que están allá. Y nosotros tenemos el paquete de investigación que se hizo 2018-2019, cuando cruzaron todo para acá, para recibir los refugiados aquí. Cuando llegaron los 6 helicópteros ahí a Puerto Plata, que iban a intervenir la frontera, no Haití, a la frontera. Carajo, que eso nadie se lo dijo. Y el día Morfa lo que dijo fue de que echar gasolina, echar combustible. Pariguayo, usted no es coño comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo usted le va a decir eso a un pueblo? El pueblo no es indio. Lo que iba a haber una intervención en ese momento de esos 6 helicópteros ahí en Puerto Plata. Y nosotros estamos claros de esta vaina. Y se lo dijo. Y se lo dije ayer. Y si vuelvo y se lo digo. No están bregando con pelagatos. Están bregando con dominicanos bien actualizados y bien organizados y bien informados. Con las pruebas en las manos. A Luis hay que decirle que es pro haitiano con la prueba en las manos. Yo se lo digo y se lo pruebo antes de ser presidente. Ahora se lo demuestro con más razón, porque tenemos las dos pruebas, la de antes y después. ¿Me copió, Joel? Sí, señor. Entonces, es con el pulsín en la mano que hay que hablarle a ellos. Ellos no entienden de otra manera. Pasen buen día y excúsame. Gracias, gracias. Gracias igual para usted. Llamada en cola, Master. O vayan devolviendo todas esas llamadas que están en cola para que nadie se quede sin hablar con el hombre. Buen día, caballero. Juan Sosa. Yes, sir. Muchas bendiciones para usted y su familia, donde quiera que esté. Gracias, igual para usted y los suyos. Amén, amén, amén. Que siempre Dios me lo dé muchas bendiciones a usted y a todos ustedes que siguen al Señor. Amén. Mire, cosa está asustado. Santiago Riverón está asustado porque dicen ahora que fue el que quemó los 28 pabellones. ¿Cómo lo va a quemar? Que están diciendo. Y él dice, ahora me tienen a mí de motete, yo que defiendo el pueblo. Dije que quemé 28 pabellones allá en la frontera. Eso no es verdad. Donde yo estoy defendiendo el pueblo. No. ¿Ah? Riverón dice, Riverón, bueno, si yo fui que lo quemé, que me busquen prueba. Claro. Pero que no aparecen porque esas son dique cámaras de 24 horas. ¿Y qué pasa? O fue
¿O fue por abajo un volcán que se lo prendió? Mamá Miriam y Jenny Berenice se desaparecieron, como que no quieren agarrar a Simboso. Bueno. Está muy callado. Hay una combinación, ahora dice que Cosa se robó y que más de 1,000 millones de pesos también. El síndico de Santiago. ¿Cuál? El síndico de Santiago, Colita. ¿Cómo que se robó? Adiós, tiene de todo en todos los lugares. Dice que Leonel dice que se está declarando ahora con todos los cuartos del mundo. Dice que él que está cogiendo, dice que él está cogiendo 97 y los gringos un 3%. Y él está cogiendo 97, Leonel Fernández. Ah, eso es viejo, eso. ¿Eh? Eso es viejo, el 93.7. ¿Y qué vamos a hacer con todos los tanques que nosotros mandamos para allá? ¿Y los helicópteros? ¿Y la gasolina? ¿De dónde salió? ¿La comida para hacerle a esa gente? ¿De dónde salió? ¿De los impuestos de nosotros, coño? ¿Nos jodimos, Joel? Claro, eso es así. Nos metieron en el medio todos los políticos. Son la misma sanguijuela, ¿qué se llaman? Sanguijuela. Lo que chupa la sangre del río ahí. Chupa sangre, sanguijuela, claro. Nada, Joel, nada, ya tú sabes, fue para eso que te llamé, que Dios te dé muchas bendiciones y te cuide donde quiera que estés. Y cuando tenga tiempo, llámame privado, por favor. Está bien, muchas gracias, hermano. Llámame privado, cosa buena para usted. Muchas gracias. Ok. Continúen devolviéndole. Levanta el gordo, no hay problema. La llamada perdida. Levanta el gordo, no hay problema. Adelante. Devuélvanle hasta las demás. Buenos días, hermano. Buenos días. Le habla el gerente general. Adelante, gerente. Le hacían falta esta llamada. Sí. Estaba. Nos tenían triste, solo y abandonado. Con algunos problemitas técnicos, pero ya estamos en el aire otra vez. No se preocupe, que paso a paso llega el caballo a la meta. Sí, y así vamos a llegar. Nosotros estamos pendientes a todo. Mate aquí, le dio un corre-corre cuando lo escuchó a usted. Que más le vale que esté pendiente, que estaba junto con el terremoto yo el domingo. ¿Y dónde estará ese terremoto que no ha llamado hoy, eh? estaba en el Bron en una actividad de Ramfi y ahí estaba ella. No pude saludarla bien porque estaba bien fajada. Ya usted sabe. Esa mujer tiene una energía única. No, esa mujer coge ají Montesina, de esos montesinos. Yo me imagino el esposo de esa mujer. ¡Ay! ¡Ay, cuánto quiero yo a Carmen Meléndez, señores! No, me gustaría que usted la conociera personal para que usted vea. No. ¡Ay, qué terremoto! ¡Ay! No sé dónde estás, diabla. Pues sí, mi hermano. Óigame una cosa. Usted ya... Oiga una cosa. Usted que ha sido un hombre que ha estudiado, que se ha preparado, que conoce la historia, que conoce lo bueno, lo malo del país. Oiga. ¿Cuántas batallas hemos tenido los dominicanos con los haitianos? Bueno, hermano. Buenos días, mi gente. Desde 1820 para acá estamos batallando. ¡Prepare los fusiles! Desde 1820 estamos batallando, hermano. ¿Verdad que sí? Claro. Óigame. Y con ese trabucazo de 1844, coño. ¿Verdad? Y estábamos invictos, ¿verdad? Y yo digo,
Y yo digo que la primera batalla que perdimos los dominicanos, qué lástima que la perdimos en manos del PRM, encabezado por Luis Abinader y el canciller de la República Dominicana. Porque aunque... Mire quién llegó ahí, mire quién llegó, la que usted mencionó, se la traímos de una vez en Q. Acá me Melén. Aquí estoy, aquí estoy. No, adelante, junto de Bron el tire domingo, fuego, ya usted sabe. Tiren fuego por esa boca que ella llamó a un pastor haitiano y dijo que qué vamos a hacer con esa situación de... Sí. De personas que nacieron aquí, tienen 20 años, que cómo lo deportamos. Yo le voy a decir a ese señor que cada quien tiene derecho a buscarle alojamiento a su gente cuando son deportadas de países extranjeros, como somos los dominicanos cuando somos deportados de cualquier país del mundo. Nosotros no tenemos que cargar, porque si lo están deportando no es por bueno, no es por bueno. Y un niño que nace en la República Dominicana, que pasó ayer de Haití a la República Dominicana, ¿cómo no va a saber la familia dónde lo va a llevar? Entonces tenemos que dejar los chantajes, las manipulaciones de la humanización, de que hay que ser humano. Hay que ser humano con el que es humano, pero el haitiano no es humano. El haitiano usted lo trata con amor, con delicadeza, y ellos lo tratan siempre a la patada. Vea. En todos los países del mundo tratan a los haitianos como desperdicio humano. En todos los países del mundo. Mientras los dominicanos lo abrazamos, le damos casa, le damos trabajo, le damos medicina, le damos educación. Entonces a nosotros que ellos nos atacan, a nosotros que ellos nos golpean. ¿Por qué no va y golpea a los que te han maltratado por años? ¿Qué usted dice, Carmen Meléndez? ¿Está ahí, Carmen? Adelante, Carmen. Ella. Terremoto. Yo veo este terremoto que no aparece. Pues sí, mi hermano. Entonces, mire esto. Luis Abinader anda que no, que la frontera está cerrada, que la frontera está sellada. Mi hermano, nosotros pedimos la batalla de la frontera. Usted pidió la batalla de la frontera. Aquí sigo aquí. Adelante, Carmen Meléndez, con tu comentario. Señores. Sosa, buenos días, mi gente. Buenos días, Joel Adames. Sosa, cálmate el ching, que esto va a seguir, porque esto de la frontera, esto de Riverón y esto de Luis Abinader es todo manejado por la ONU. Mientras no haya una justicia de verdad, como dijo el señor que pasó ahí, habló, no se va a resolver nada en la República Dominicana. ¿Cómo? Eso es increíble. Para mí, yo digo que voy a especular con esto, pero para mí, Riverón no es al azar que están mandándole esas amenazas. Para mí, a Riverón no es, o no son las bandas, vuelvo y repito, sino son las mismas ONG, porque le está tocando su ladito a sus hijos. Su ladito de su dinero que están manejando y están usando a los haitianos para vivir de la miseria de los haitianos. Y esa cuestión que llamó ahí el reverendo, el padre, el católico, el evangélico, no sé quién, eso es solamente para siempre vivir del cógeme pena como viven ellos. Los niños haitianos que nacen en la República Dominicana, también voy a secundar lo que dijo nuestro amigo patriota y nacionalista, que se vayan a su Haití y que se acostumbren a su tierra, porque donde quiera que nace un haitiano, será haitiano.
y nuestra constitución y nuestras leyes tenemos que aplicarla en la República Dominicana. Así de simple y más nada. Sosa, te vi, pero no te pude poner atención y perdóname que era que estaba. Tú sabes cómo soy yo, eléctrica. No tengo marido. Mi marido se murió, me lo mataron de supuesto la pandemia, se me fue ahí. Pero nada, hay que seguir viviendo y aquí estamos. Sosa, te quiero mucho. Yola Dames, buenos días. Gracias igual por la oportunidad, pero estoy haciendo algo importante ahora mismo. Claro, estoy muy importante, pero estoy haciendo algo importante. Se me cuidan y los quiero mucho. Yo les doy un beso grandote. Mi gente, compartan este programa para que le llegue a todo el mundo. Buenos días. Gracias, Carmen. Terremoto. No, el terremoto se mueve más que una culebra cruzando la calle. Pues sí, mi hermano, eso chantaje, ya nosotros estamos curados. Yo siempre tengo una posición, que yo digo que el gobierno debe ya de cerrar los oídos a lo que dicen y a lo que nos critican de afuera del país, porque como quiera ya nos tienen condenados en toda parte del mundo. Mientras nosotros tratamos a los haitianos como gente, como quiera nos tienen condenados. No matan, no quitan, no hacen ni esto y lo otro, y como quiera. Los dominicanos. Coño, cierra ya los ojos, cierra la mente y dice, pero si como quiera no han condenado a la vida entera, ¿por qué tengo que permitir que me sigan pisoteando? Ya. No, ¿por qué tengo que permitirlo? Si como quiera estoy condenado. Una persona condenada a muerte con cáncer, lo que cualquier enfermedad terminal, ¿qué va a decir? No, pero si ya estoy condenado a muerte, déjame disfrutar los últimos años, lo último que me queda de vida. Ya, hermano, así es. Sí, hermano, pues ya usted sabe, que pase buen día y que Dios le bendiga a usted, a su familia y a todos los que pertenecemos a este batallón. Gracias, muchas gracias. Continúele devolviendo, que nadie se quede sin llamar con el hombre. Tenemos mucha llamada en cola, Master, ahí. Ah, sí. Quedan dos, me dice el Master. Vamos a devolverle esas dos. Que nadie se quede sin llamar con el, sin comunicar. Sí, saludos. Buenos días. Sí, está en el aire para el filo de la democracia con Joel Adames. ¿Se cayó? ¿Está ahí? Sí, está en vivo. Adelante. Devuélvale a ver qué pasó, si tuvo problemas con la conexión. Señores, este programa aquí es de ustedes. Estoy llamando de una vez. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Suéltala de esa copla! Continúe con la otra entonces, si esa no se pudo diligenciar ni conectar. Sí, está llamando a alguien ahí. Sí, adelante. Buen día. Buenos días, ¿su nombre? Sí. ¿Dónde nos llama? Buen día. Sí, está en el aire para el programa Al Filo de la Democracia con Joel Adames. Está en vivo. Buen día, mi hermano Joel, Juan del Orbe, desde Nagua. ¡Hey, Juan! ¿Cómo está todo? Veo que hay un meneo allá con las candidaturas. Hábleme de eso. Hello. Sí, le escuchamos, Juan. Bien, Joel. Es para aportar algo con relación al tema que usted viene planteando. Sí. Viene planteando hace días con las encuestas. Yo soy de la persona que no estoy de acuerdo con las encuestas. Porque las encuestas solamente son. Las encuestas son instrumentos para hacer una medición o una proyección, pero no pueden arrojar un resultado de elección. Ajá. Yo en el día de hoy seré elegido o no elegido por el método de encuesta por mi partido. Cosa que yo, aunque no esté de acuerdo, ya uno aceptó esa propuesta. Y es lo que los PRMistas deben de hacer. Si ya ustedes aceptaron una propuesta por método de encuesta, ya no pueden tener
taleando. Ya, palo está casi dado. Porque ¿cuál era el deber de los PRMistas? ¿Cuál era el deber de los PRMistas? Los PRMistas, como pagaron su dinero para inscribir una precandidatura, ellos debieron de forzar a su partido a que le hiciera una primaria. Porque no es verdad que yo voy a invertir un dinero, que yo voy a invertir No es verdad que yo voy a invertir un dinero para después me vengan a dar unos resultados de encuesta. Las encuestas no reflejan una elección, sino una proyección, una medición. Pero ellos aceptaron esa propuesta, entonces ya que acepten los resultados, porque lamentablemente las encuestas para eso es que sirven, para ser amañada y para hacer lo que la cúpula quiera. Se cayó. Continúa, Juan. Juan, continúa si estás ahí. Pues bien, hermano Joel. Entonces, en el día de hoy, yo seré elegido o no elegido por la fuerza del pueblo. Pero ya uno lo aceptó de esta manera. Uno no puede hoy venir y decir, yo no estoy de acuerdo con esos resultados. No, ya hay que aceptarlo. Aunque uno no quiera, uno tiene que aceptar los resultados. Ya. Y es lo que yo quería decirle al pueblo, al mundo, y que la gente ya entienda, los partidos no se pueden ya diezmar o hacerle lío donde usted partícipe, usted aceptó ese método. Aunque uno no esté de acuerdo, ya los partidos decidieron hacerlo así. Pero en el caso de los PRMistas, yo se lo dije a un precandidato, pendejos fueron ustedes, que el partido lo obligó a pagar una cuota para inscripción. Entonces yo obligo a mi partido a que me ponga una primaria. Porque es que si usted pagó un dinero para una inscripción, una encuesta no es tu resultado. Así es. Y esa era mi preocupación y lo que quería aportarle al mundo y al país. Muchas gracias, Juan. Tenemos más llamadas en cola ahí. Vamos a devolverle a los que están en cola para que nadie se quede sin comunicarse con el hombre. José Peña. Buenos días, José Peña. Es José Peña que te habla. Adelante, José Peña. Ya estamos restablecidos de nuevo. Gracias a Dios, mi hermano. Eso es lo que estaban esperando. Mira, Joel, yo voy a ilustrar un poco a una señora que dijo que habló con un haitiano en Haití. Y que él le dijo que que el país de República Dominicana era de ellos. Lo voy a ilustrar un poco. Nosotros los dominicanos, ¿de dónde venimos? Nosotros los dominicanos, la generación completa, venimos de los taínos, que eran los primeros en la isla entera. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, y los taínos no podían hacer los trabajos forzosos para sacar el oro. El padre de la casa trajo esclavos africanos para que hicieran los trabajos forzosos. ¿Entiendes? Entonces ahí fue que se hizo la liga. Y por eso tú ves los diferentes colores. Españoles, gente más blanca, gente más negra, porque se hizo la liga. ¿Entiendes? Nosotros somos una liga de varios países que han ido a saquear República Dominicana, como Francia. Francia también. ¿Entiendes? Cuando los franceses llegaron a saquear República Dominicana, le enseñaron francés a esos africanos. Y de ahí es que está la descendencia de ellos. Nosotros fuimos muy generosos por darle parte de la isla, pero esa isla le pertenece a los dominicanos.
¿Entiende? Que aprendan la historia, no miren de cuando Balaguer para acá, no, miren desde los españoles para acá. Y así se van a instruir mejor y van a dejar esa arrogancia de que esa isla es de ellos. No, se equivocaron. Y lo del canal ese, lo que deberían es tirarle piraña, ¿entiendes? Sanguijuela y un par de caimanes y dárselo a él. Pasa buenos días, Joel. Se te quiere mucho y bendiciones, mi hermano. Muchas gracias, José Peña. No tenemos más llamadas todavía. Una sola. Entonces vamos, devuélvale para que entonces con ella nos vamos. Gordo, levanta el gordo, que hay problema. Levanta el gordo, que hay problema. Levanta el... Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, está en el aire. Buenos días. ¿Su nombre? ¿Dónde nos llama? De aquí, de la Galera de Samaná. Adelante, adelante con su comentario. Siempre he escuchado su programa cuando estaba en Cachicha. Y siempre lo vengo siguiendo alrededor de su programa que usted ha tenido. Pero yo lo felicito por su programa. Gracias. El PRM es un partido que ataca a su mismo candidato. Ellos avasallaron a Pujadol y ellos le hicieron mucho daño. Lo avasallaron de tal manera que no sacó casi 20 votos. Sí, acabaron con ellos. Ellos atacan a su mismo dirigente. Acaban con ellos. Y es como usted dice, la tendencia del PRM que apoya al presidente ha avasallado a todo el mundo. Sí, 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 sí. Sí, ha avasallado a todo el mundo. Pero quiero también. Ha pateado a todo el mundo ahí. Ellos también han hecho mucho daño aquí a la Galera. La clínica de la Galera tiene alrededor de un año y pico cerrada y agarraron y alquilaron un local. Ellos agarraron y alquilaron un local de en otro lugar y la clínica la tienen cerrada. Hasta a Yavín se lo llevaron porque no pudieron comprar uno. Esto es un desastre que tiene este gobierno. Hay que salir a votar por cualquiera que sea. No se puede hasta seguir con un gobierno tan malo como este. Coño. Continúe. Ya, pues bien, eso la gente agarraron y alquilaron un local y los que están haciendo negocio con los recursos del Estado. Hay que tratar de sacarlo de cualquier forma y de cualquier manera. Muchas gracias por su tiempo y le agradezco. Yo estoy siempre, cuando tengo tiempo, veo su programa. Yo siempre lo veo. Ustedes son de los hombres que el pueblo tiene una voz en ustedes. Una voz de esperanza que debemos nosotros mantenerlo y cuidarlo. Y cuídese mucho porque usted sabe que el que se levanta contra este gobierno tiene problemas. Hay muchas personas que lo han sacado de los canales y hasta han muerto personas por esas situaciones que lo han sacado de los canales. Tiene que cuidarse mucho. Muchas gracias, sí, es verdad. Eso es verdad. Tiene que cuidarse mucho porque esta gente no aceptan la disidencia, no aceptan que se le hable en contra. Se ven como un amigo personal. Sí. Tiene que cuidarse mucho. Yo siempre estoy pendiente a su programa.
Yo soy Leonel de aquí de La Galera, soy una persona discapacitada, pero yo siempre me gusta estar informado. Muchas gracias. Tenemos otra llamada en cola y devuélvale también. Que nadie se quede sin hablar con el hombre. ¡Sube el hombre al escenario! El único hombre que le pone el cascabel al gato. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, mi nombre es Alex de Maimón Bonao. ¡Ey, Maimón Bonao! Adelante con su comentario. Sí. Joel. Dígame. Halo. Mire, yo estaba pensando, ¿de dónde vino ese tiroteo ahí a la oficina de The Norte? ¡Ay, Pipo! Ellos, hey, dígame, porque yo no entiendo cómo pueden ir a tirotear una oficina. Pero la gente tiene que entender que independientemente de ese tipo de denote, que nadie lo quiere, que es un tipo indeseable, pero ellos tienen que entender que esa oficina no es de él, esa oficina es del pueblo. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir yo? Sí, sí, claro, 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 claro. Entonces, ok, yo entiendo que el tipo de denote sea lo que él... Un tipo que no sirve, vamos a poner ejemplo, pero Concho, respeta eso, que eso no es de él, él no lo va a heredar, eso nunca va a ser. Entonces, señores, las instituciones públicas se respetan porque es que no son de nadie. Ahorita esa gente se van de ahí, ese de no te lo quitan, ponen otro, lo que sea, y ya eso queda así, eso queda del pueblo. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, hermano, ¿verdad? Gracias a usted. Tiene lógica. Él hace referencia a la oficina que tirotearon aquí en Santiago, la oficina de The Norte, desconocido que dispararon en una de las oficinas de The Norte aquí en Santiago, específicamente la que está ubicada ahí en Atuey, Cirilito, Atuey, del municipio cabecera de Santiago. Ahí le entran a tiro a una oficina de The Norte. La situación fue cometida por unos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Todavía este momento se desconoce la causa. La gente está aburrida. La gente está aburrida. Aquí se están jugando. Aquí se están jugando con este pueblo. Lo están atestando, atrincherando, pateándolo. Se están jugando con este pueblo. Yo no apoyo ese tipo de situaciones. Evidentemente que yo no la apoyo. Pero aquí este gobierno, estos funcionarios se están jugando con el pueblo. Lo patean, le sacan la lengua, se burlan. Abusan, nos atrincheran, nos acorralan. Nos sacan la lengua. Se están jugando con este pueblo. Ustedes verán. Aquí se están jugando con el pueblo, con el sudor, con el hambre. Se burlan, nos sacan la lengua. Ustedes verán, sigan el camino que ustedes llevan y ustedes verán que en el camino lo van a sorprender. Ya la alerta está dada, luego no se quejen. Señores, llegamos al final del programa en el día de hoy, agradeciéndole como siempre a ustedes la sintonía. Ya estamos estabilizando el programa, ya que habían unos pequeños detalles técnicos que se nos imposibilitaba el lanzamiento de la segunda temporada. Ya estamos dándole los toques finales a nuestra segunda temporada de Al Filo de la Democracia. Esto viene picante, esto viene apoteósico, esto viene buenísimo, como para chuparse los dedos, más candente, más caliente, más fuego, más frontal, más vertical, más democrático y más bombas. Señores, hasta mañana, si Dios lo permite.